El saludo muy afectuoso para todos quienes ya están en sintonía del semanario Noti Girón. Hoy contamos lunes 28 de mayo de 2018. La bienvenida a informarnos juntos sobre el acontecer gironense a través de Girón TV y Chabelo TV, señales unificadas en visión al sur. Estamos en vivo y directo para los cantones de Girón y Santa Isabel y a través del Facebook Live de Achiras para todo el mundo. Puede contactarnos al 2275-573, línea directa de Girón TV. También recibimos sus comentarios y mensajes de texto o WhatsApp al 098-488-6690 o en nuestras redes sociales. Este es un espacio noticioso. Este espacio noticioso tiene categoría A, apto para todo público, con contenidos informativos o de opinión y F, formativos, educativos y culturales. Los titulares de inmediato. Moradores del barrio Las Rosas reclaman atención vial al municipio. En vivo estarán con nosotros las candidatas a Reina de Girón. Inicia el Corpus Christi 2018, entérese la programación de la iglesia. Deportista es asaltada mientras trotaba en la madrugada. Transportistas elevan quejas del plan de movilidad al presidente Moreno. Moradores desalojan a hippies de vivienda en Chamanga. Alcalde José Miguel Huixca postulará a la reelección. Y la academia avanza primero a la tercera etapa del fútbol sala ecuatoriano Serie B. De inmediato el desarrollo de las informaciones. Según estadísticas publicadas por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Girón, 212 emergencias fueron atendidas en los cuatro primeros meses del 2018, de las cuales la mayor parte de ellas de las asistencias están vinculadas a llamados de ambulancia y servicios prehospitalarios, que en suma llegan a 159. Luego están los accidentes de tránsito, que fueron 20, aclarando que constan solamente los despachados a los bomberos. Luego están 7 operativos preventivos desarrollados principalmente en feriados con 5 asistencias. También aparecen rescates de distinta índole e incendios forestales. También han acudido los bomberos voluntarios de Girón durante el primer cuatrimestre del primer año a 2 casos de cada uno de los siguientes llamados: incendios estructurales, conatos, fugas de gas, rescate vehicular. La semana pasada dábamos a conocer el malestar que existía en moradores de la avenida Cristóbal Colón, Chamanga, Chorro Chico y Ludo por la presencia de personas extrañas que frecuentan en la zona en busca de hongos alucinógenos y extranjeros que en busca también de los mismos frutos se tomaban viviendas deshabitadas, inconclusas y sin seguridad, provocando daños, desaseo y sobre todo causando temor en la comunidad. Advirtieron en esa ocasión los ciudadanos que tomarían acciones en caso de que continúen estas visitas. Según nos han reportado el jefe político Juan Bermeo y el comisario nacional de policía Vicente Palacios, el pasado fin de semana varios extranjeros provenientes de Chile, Argentina y Uruguay y ahora un norteamericano que muy poco hablaba español volvieron a tomarse una casa aún no terminada en el sector de El Chorro Chico. Fue en la noche del viernes cuando un grupo de moradores se percataron de la presencia de los denominados hippies en la vivienda inconclusa. La comunidad se organizó y acudió al lugar para desalojarlos. Fue necesaria la presencia policial porque los extranjeros presentaron resistencia. El comisario Palacios dio a conocer que autoridades superiores han indicado que se debe exigir que los propietarios de casas deshabitadas y viviendas inconclusas deben cuidar sus bienes y colocar las seguridades y cerramientos respectivos. Caso contrario, notificar al municipio para que proceda a construir los cerramientos y cobrar al propietario mediante las vías legales. Los moradores del sector dicen que van a continuar organizados y se requiere que todos los vecinos tomen conciencia y que se unan, como también piden tener mayor cuidado de sus predios. Mientras tanto, se conoce que por el sector de Salado también existirían otros inmuebles que están siendo ocupados por los extranjeros. Moradores de la calle Azuay del barrio Las Rosas están preocupados porque el ofrecimiento de asfaltado de la vía aún no se cumple y temen que ni siquiera esté en los planes de personeros del municipio. El pasado martes convocaron a este medio para exteriorizar su malestar y rechazar a su vez la falta de cortesía que aseguran haber sido víctimas por el hecho de reclamar.
Aclaran que es una ciudadela de muchos años y muy poblada, que sin embargo está olvidada. Digo que nos sentimos perjudicados aquí en el barrio de la Ciudadela de las Rosas, sobre todo en la calle principal, la que es la calle Azuay, por lo cuanto que nos ofreció, es una promesa, es que no nos cumple el señor alcalde, por lo cual hemos venido ya desde los primeros días de mayo rogándoles, implorándoles que nos hagan el favor, porque nos sentimos perjudicados, molestos aquí por la calle, por el tiempo del invierno, a veces cuando estamos en verano es del polvo. No se ha hecho nada en el transcurso de muchos años en la Ciudad de las Rosas. Sí, también ofrecieron, pero no cumplen. Ahora nos vamos, ya nos encuentran prepotentes, bravos, molestos, como que si fuéramos a pedir una caridad. Entonces nos ha dado el voto nosotros para que él, o yo no, pero quizás los otros, entonces él entra y ahora se olvida de esta calle. Como usted puede ver, aquí los carros tenemos que ir, pero si es posible, a marcando, porque si cae en un bache es el otro, si no cae en el otro es el otro. Señor alcalde, entiéndanos a nosotros que nosotros también necesitamos el beneficio, como usted está haciendo en la casa, atrás de la casa de usted, todo eso, que ahí no hay ni casas, pero para acá sí hay muchas comunidades que están, como ser la comunidad de Cachi, la comunidad de Santa Teresa, de Xatashi, todos esos que transitas casi las 24 horas del día. Que no sea solo mentira, engaños, que nos miente, que dice, ya voy a hacer, tal fecha voy a hacer, y todo es mentira, todo es falsedad. Las casas, pues, no, que todo es aquí agua, lodo, nos arruina las paredes. Este barrio, digamos que se hizo jurídico en el año 2002 y de ahí no se ha obtenido qué apoyo, qué ayuda, mucho menos de esta administración. Queremos pedir una vez más por este medio, pues ya, lamentablemente se dan las cosas así, pero respetamos, claro, él también tendrá sus asuntos, pero también debe velar por todos. Estamos ya cansados de ir hasta el hospital por tanto polvo que se da en el verano y en el invierno por el bar. Además de eso, estamos a una cuadra del Coliseo. Nosotros tratamos de mantener limpio el cerramiento porque hay mucha gente de varias comunidades, de varias ciudades, vienen acá al Coliseo y ver unas calles que esté todo sucio parece una chanchera. Entonces, se ve feo, ¿no? Y eso debería poner un poquito de atención, tanto creo el alcalde como los concejales, en observar esta calle, que es muy importante. Mucha gente viene a este Coliseo, vamos a ver, de otras ciudades, de otros cantones, y pasar por esta calle, pues, se ve horrible. Pero pedimos de favor al señor alcalde, a veces se molesta, a veces nos dice, ya vamos a ver, pero bueno, así nos mantiene. Quizás pueda hacer algo. Al respecto, la semana pasada el alcalde José Miguel Ushca se refirió a este tema sobre el caso de los habitantes y del sector del barrio Las Rosas. Vamos a ver el siguiente video de inmediato. Los asfaltos se van a retomar. Primero, el clima no nos permite. Luego, por ejemplo, en la calle Azuay, que es en Las Rosas, hoy ya no, también estuvieron molestos los pobladores, les ofrezco las disculpas del caso. Por ejemplo, en esa calle, solo en esa calle hay que poner 11 sistemas de alcantarillado en agua potable. Y querían que hagamos sin hacer eso. Entonces, no vamos a permitir una cosa que va a ser contraproducente. Entonces, pero claro, ¿y dónde están los técnicos? ¿Y dónde está la maquinaria? Se acaba de dañar un sistema cerca de las aguas residuales de acá de la parte sur del pueblo y la maquinaria y el personal se ha dedicado allá. Terminado eso, vamos a continuar esta obra que está prevista, pero tampoco podemos iniciar. Estábamos ya por iniciar estos días la obra de Bella Vista de alcantarillado, pero si no tenemos una vía alterna, porque vamos a intervenir en la vía, si no tenemos una vía alterna por donde se van las camionetas, los buses, los camiones que van a Santa Teresita, Cachi, todos ellos, ahorita estamos adecuando la vía que es desde el puente nuevo que se hizo en San Vicente Bajo hasta salir a Bella Vista, porque esa será la vía alterna. Hacemos aquí un espacio publicitario y ya regresamos enseguida con más informaciones.
La forma más segura de enviar y recibir dinero o encomiendas hacia cualquier parte del mundo, en especial Estados Unidos, está en Agencia Guayaquil Agengua. Pago en minutos. Enviamos alimentos, medicinas, ropa, cartas, videos, licores y más a New York, New Jersey, Minneapolis. Giros todos los días. Encomiendas martes, miércoles y sábados. Estamos en Girón en la calle Antonio Flor 336 y Córdoba, en Cumbe, San Fernando, Chumblín. En Agengua cancele planillas de teléfono, telefonía móvil, pago de catálogos. Agengua, giros y encomiendas rápidas y seguras. Voy por ser este gran día, les venimos a cantar. Hola amigos, el Mariachi Monterrey saluda a Girón en sus 194 años de cantonización. Este sábado 2 de junio estaremos compartiendo una noche de música mexicana. Esto en el Salón de Recepciones, Rincón del Río, porque Girón prende sus fiestas al son del mariachi. ¡Sí, señor! Por los 194 años de cantonización. Un homenaje leoquina cultural a músicos, autores y compositores e intérpretes gironenses. En escena estarán Marcelo Lalba y Marcelino Bermeo, la centenaria banda de músicos del Cantón Girón, el dúo de los hermanos Arce, dúo Raíces y Claudio Vallejo. Todos ellos con sus acompañamientos propios y además acompañados por la Orquesta de Cámara de la Orquesta Sinfónica de Cuenca. Esto será el viernes 29 de junio a las 8 de la noche en el Salón del Pueblo. La entrada será libre hasta llenar butacas. Todo ello con el auspicio del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón, Cooperativa de Ahorro y Crédito Señor de Girón, Farmacia Sebastián, Comercial Ordóñez de Bolívar Ordóñez y Mauricios Producciones. Trabajamos juntos de la mano ya, nuestra tierra progresando, unidos somos más. Gente noble que trabaja, nuestro pueblo es prioridad. Loma larga, tenemos que Ecuador se construye la nueva minería. ¿Tiene problemas en su vista, deficiencia visual u otros problemas que no le permiten ver la vida con claridad? Tranquilo, no se preocupe más y deje su salud visual en nuestras manos, en manos de profesionales. Óptica Control Visión, prevención para su visión. Efectuamos exámenes visuales con equipo computarizado para adultos y niños. Tratamientos preventivos de enfermedades oculares como perigium y carnazas, enrojecimiento ocular y cataratas. Además, cambios de lunas, reparación de gafas y armazones, lentes correctivos y de protección. Todo esto con garantía. Emitimos también certificados visuales para licencias de conducción y escuela. Le esperamos. Somos Óptica Control Visión. Prevención para su visión. En Calzado Sebastián le ofrecemos todo tipo de zapatos para damas, caballeros y niños. Diversidad de marcas nacionales e importadas. Modelos y colores para todos los gustos. Además, uniformes estudiantiles y más artículos. Productos con garantía y precios sin igual. Los esperamos en Girón, en la García Moreno y Arturo Sández, esquina. Y en el sector del barrio Las Rosas, en el puente, ciudadanos piden atención de la empresa eléctrica porque dos postes no prestan iluminación desde hace varias semanas. Temen que por la oscuridad se puedan registrar actos delictivos.
que acá en el puente no hay ni luz. A las 7 de la noche es una oscuridad, que puede haber un robo, que puede haber una violación, que puede andar. Hay tantas casas aquí que tienen niños que van y vuelven hasta las 10 de la noche, pero ahí no hay ni luz. Y una señorita deportista que frecuentemente corre en las madrugadas a partir de las 5 horas por calles de nuestra ciudad, al amanecer del domingo 27 de mayo fue víctima de un delincuente que le robó el teléfono celular. Familiares de la víctima, que ha expresado su voluntad de mantenerla en el anonimato, manifestaron que ella, como de costumbre, salió de su casa a las 5 de la mañana para hacer ejercicio, deporte. Se dirigió al sector de Pambadel y tomó rumbo por la calle Azuay, o conocida también como vía Girón La Ramada. Pero a 500 metros de entre los matorrales salió un individuo encapuchado y le sujetó del cuello, obligándole a entregar sus pertenencias. La ciudadana entregó el celular, que es el único objeto que portaba en esos instantes. El delincuente huyó corriendo por la vía, mientras que la víctima hizo contacto con una persona que transitaba y le prestó un teléfono para comunicar a familiares y policías, quienes montaron un operativo para localizar al antisocial. La policía logró rastrear el aparato y todo indica que se encuentra por el mismo sector de Bellavista. Sin embargo, hasta hace más de una hora que teníamos estos informes, no se había recuperado esto. Se ha informado también que existe un testigo que ha identificado al posible autor del asalto. Las características de la ropa dadas coinciden con las dadas también por la perjudicada, quien no ha querido poner la denuncia en fiscalía porque pedirán pruebas y exigirán su presencia durante horas de trabajo, con lo que, además de lo robado, aumentarán los gastos. Sin embargo, la policía judicial ya tiene conocimiento y habría iniciado el rastreo del aparato. Familiares de la persona agredida manifiestan que lo importante sería que la fiscalía inicie una investigación por oficio para dar con el responsable y dejar un precedente. No es posible que la tranquilidad del pueblo se empañe con esta nueva modalidad de acción delincuencial. Y hace pocos instantes hemos recibido contactos del jefe político, como también de la persona asaltada, quien nos ha indicado de que el teléfono ha sido recuperado gracias a que se lo ha rastreado y fue dejado en inmediaciones de algún sector. La persona perjudicada nos ha manifestado, agradece la acción de las autoridades, jefe político, comisario y también de la policía por haber prestado la atención en este caso. El llamado también a la ciudadanía a denunciar, a avisar casos sospechosos, para que no se vuelvan a repetir estos actos que de cualquier manera preocupan a la ciudadanía. Vamos de inmediato con la agenda de la semana. Nos han hecho llegar dos oficios. El uno corresponde al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón, que en la parte pertinente dice: en el marco del proyecto de educación ambiental, una vez que se ha dado cumplimiento a la planificación establecida durante el periodo lectivo septiembre de 2017-mayo 2018, con los sextos y séptimos años de educación general básica de las unidades educativas Juan José Flores, 27 de febrero, y Agustín Crespo Heredia, con la participación de 250 niños y niñas de estas unidades educativas en temas de manejo y conservación de los recursos naturales del cantón, hago la cordial invitación a participar del programa de clausura del mencionado proyecto, mismo que se realizará el jueves 31 de mayo de 2018 a partir de las 9 horas en las canchas de uso múltiple del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón, frente al Centro Comercial Girón. Atentamente, señor José Miguel Ushka Guamán, alcalde del Cantón Girón. Tenemos otra comunicación, esta vez de la unidad educativa Fiscomisional Agustín Crespo Heredia de las Hermanas Oblatas. Nuestra unidad educativa se apresta a celebrar 68 años de creación por nuestro fundador, el padre Agustín Crespo Heredia, por lo que se ha previsto la organización de un evento sociocultural con las exalumnas
Por tal motivo nos dirigimos a su persona para hacerle una cordial invitación y a la vez conocedores de su alto espíritu de colaboración, solicitamos a usted de la manera más encarecida nos apoye con la difusión de la invitación para el evento a realizarse el día domingo 10 de junio del presente año a las 12:30. Atentamente, hermana Miguelina Ramos, rectora, y la señora Marisol Toledo, ex alumna. La invitación dice, porque recordar es volver a vivir, la Unidad Educativa Fisco-Misional Agustín Crespo Heredia, Congregación Oblata, invita al segundo reencuentro de ex alumnos y alumnas. Este evento se desarrollará el día domingo 10 de junio a las 12:30 en las instalaciones de nuestra unidad educativa. El mismo que dará inicio con un desfile por las principales calles del cantón. Acompañándonos la banda de músicos La Centenaria, luego un programa sociocultural y para finalizar la Santa Eucaristía de Acción de Gracias en los patios de la institución. La gratitud es la flor más bella que brota del alma, firman igualmente la hermana Miguelina Ramos, rectora, y la señora Marisol Toledo, representante de las exalumnas y exalumnos. Eso tenemos dentro de la agenda. Continúan los reclamos de ciudadanos que habitan en el sector de San Juan de Pambadel por los constantes cortes de agua potable. Dicen que todos los días tan solo tienen pocas horas el servicio básico. De allí el llamado a las autoridades municipales a dar una solución urgente a este problema. Ciudadano se pregunta, ¿quién hace cumplir la prohibición de lavar vehículos en la calle? Estos cuestionamientos se lo hacen debido a que es muy frecuente y con mayor incidencia en las noches ver lavando carros con mangueras a pesar de estar prohibido. Aquello, pero solo es una prohibición y hasta allí llega porque no hay quien haga respetar ni sancione estas violaciones. El alcalde José Miguel Huichca la semana pasada confirmó que postulará para la reelección del cargo de alcalde en las elecciones del próximo año. El burgomaestre justificó sus aspiraciones en base al trabajo realizado durante los 4 años que ya está en la administración. ¿Va a la reelección usted? Sí, hay poblaciones, gente que ha dicho, está haciendo una planificación. Por ejemplo, le comento, hoy Girón tiene un norte. La Asunción tiene ya su plan aprobado, su plan urbano, hacia dónde va. Eso tiene que ser respetado desde la dirección de planificación. San Gerardo está en la parte final de su planificación urbana, tiene ya un futuro. Girón, estamos en una media etapa con la Universidad Católica haciendo la actualización del plan urbano. No hacer calles por donde nos, como se dice, por donde se nos antoja. Va a haber toda una planificación. Y ahora con el plan de movilidad, todo ello, Girón, queremos que tenga una planificación, un norte hacia donde se trabaje. Tenemos un sinnúmero de estudios que son la carta de presentación ante las financieras para que nos den. Sin eso no podríamos trabajar. Tenemos las competencias como de turismo, tenemos las competencias de áridos, pétreos, tránsito, patrimonio del área social y todo ello. Entonces, eso garantiza que este municipio como tal ya tiene un norte, ya tiene un hacia dónde avanzar. Con todas las competencias, más un avance ordenado, consolidado de la ciudad, yo creo que Girón ha dado un paso importante. Y lo hemos hecho con ustedes, que han ido viendo, juzgando, criticando, que al final tiene que hacerlo eso para uno hacer mejor. Entonces, yo también quiero agradecer a usted que ha estado siempre permanentemente animando, no molestia tal vez, pero sí animando, porque hay responsabilidades que no todas se pueden hacer, pero si alguien nos recuerda, podemos hacer. Entonces, y esto ha sido un trabajo de la sociedad, un trabajo de las instituciones locales y así. Esta tarde, una zarigüeya, o más conocida en nuestro medio como zorro o zorra, fue rescatada por personal del Cuerpo de Bomberos de Girón en la Jefatura Política. La especie llevaba en su bolsa a 4 crías, informaron los bomberos. Los animalitos quedaron a buen recaudo y el jefe político se ofreció en contactarse con los entes competentes para que sean devueltos a su hábitat natural.
Y ya se vive el ambiente del Corpus Christi en Girón. En la siguiente nota les vamos a presentar la programación que tiene prevista la iglesia para la presente conmemoración. El padre Víctor Cabrera hizo un llamado a vivir las fiestas apegados a la fe y brindar una buena imagen de Girón y de sus habitantes a los peregrinos que vendrán. Un año más, la comunidad cristiana de Girón se prepara para celebrar el Corpus Christi. Con algunos acontecimientos, hemos iniciado ya el día lunes 21 con la preparación del Corpus Christi, que terminaremos el día martes 29, la preparación de la novena, donde hemos tomado este año también como punto de referencia, reflexión, María, porque el mes de mayo es el mes de María, uniendo esos dos elementos, el cuerpo de Cristo y María como la custodia, que lleva al Salvador, pero la transparenta al mundo entero. El día martes 29 también tenemos la minga de limpieza del templo, donde se va a celebrar los actos litúrgicos, y luego ya hemos mantenido también reuniones con los priostes para ir organizando qué es lo que corresponde a cada uno. Claro, todos los días la exposición del Santísimo Sacramento a las 8 de la mañana con la Eucaristía, y luego en la tarde, 2 de la tarde, se tiene el trisagio, que es un himno de alabanza al Sagrado Corazón de Jesús, y termina con el cerrame a las 4 de la tarde y la procesión por las calles de la ciudad. Ahora, ¿qué es lo que queda después de la celebración del Corpus? Siempre hemos previsto que tiene que quedar los compromisos. Entonces, el compromiso principal que nos pide es construir la comunidad cristiana. Primero, el amor, porque Dios es amor. El tema es la alegría. Dios es alegría. Y en la alegría, viviendo la práctica de la justicia. Y otro elemento principal, que será la libertad. Dios nos quiere ser libres, no nos quiere esclavos de nada ni de nadie. Y todos estos cuatro elementos tienen que estar unidos por el diálogo del amor con Dios, que se da a través de la oración. Eso hemos previsto, los priostes lo van comprendiendo. Aquí en Girón ha sido una tradición con resultados enormes de fe. El tema del baño santo, que se lo practica, no sé desde cuántos años, pero la gente tiene un amor enorme a las aguas saludables del río Chorro. El jueves de Corpus y el domingo de las dos octavas. Son estos días que la gente lo ha considerado como los días propios en los cuales el Señor se hace presente ahí para dar la salud. Vengan con fe, pero si no vienen con fe, pueden pescar una gripe, un resfrío, una neumonía. No, el secreto está en que se venga con fe, con una confianza plena. El día jueves tenemos 4 Eucaristías, 8 de la mañana, 11 de la mañana, que es la grande, con celebrada la procesión, 3 de la tarde para peregrinos que llegan, donde se concentra todo por 3 de la tarde y 7 de la noche. El día domingo lo tenemos un poco más, 8 de la mañana, 9 y media de la mañana, 11 de la mañana, que es la central, a las 3 de la tarde y a las 7 de la noche. Cuando un turista es bien tratado, bien atendido, es la propaganda gratuita para que otra vez vengan también. En cambio, cuando se trata mal, entonces ya no volverán. Va a depender muchísimo también de nuestra gente para que lo acojamos con cariño, lo hagamos sentir con la calidez del gironense que se caracteriza y que Girón surja y disfrute las fiestas. Sí, invitar a todos para que con gran alegría y entusiasmo vivamos la fiesta de fe, pero también de acogida a todo peregrino que viene a visitarnos por estas fechas. Con informaciones y les damos a conocer que transportistas de distintas empresas de transporte del Cantón Girón han enviado una comunicación hacia la Presidencia de la República en la cual manifiestan su preocupación por los resultados del plan de movilidad presentado hace 15 días aquí en el Centro Cantonal. Les damos a conocer uno de los dos oficios que fueron enviados. De la Compañía de Transportes Escolar e Institucional, Los Achiras Coatrach S.A., domiciliada en el Cantón Girón, provincia de La Suey, es de Logan. Bueno, dice señor licenciado Lenin Moreno Garcés,
A nombre de las compañías de transporte estudiantil e institucional Los Achiras Cotrach S.A., Transporte Mixto Trans Gironejita S.A., Transporte Mixto Trans Tratados S.A., Transporte Mixto Claquisay S.A., Transporte Mixto Trans Fatsin S.A., Taxis Girón S.A. domiciliados en el Cantón Girón, provincia de La Suay. Nos honramos en hacerle llegar nuestros saludos a usted, señor presidente, y a la vez felicitarle por su mandato, porque su mandato demuestra justicia hacia los más necesitados. Señor presidente, ponemos a su conocimiento que el día 11 de mayo del año en curso del GAD Municipal de Girón, conjuntamente con su unidad de tránsito, desarrollaron la socialización de resultados de la consultoría del plan de movilidad, el mismo que abarcó el estudio de factibilidad, oferta y demanda en diferentes ámbitos de la transportación. Señor presidente, con mucho respeto le manifestamos que dicho estudio fue realizado por la consultora a cargo del ingeniero Víctor Yaulema, quien dijo claramente que las muestras no se deben tomar en días festivos, ni en feriados, ni en días de gran acumulación de personas. Sin embargo, se realizó el estudio en el mes de noviembre de 2017. Para su conocimiento, en el Cantón Girón, desde muchos años atrás, en este mes se llevan a cabo las festividades en honor al Señor de las Aguas, más conocidas como Fiesta de Toros, en donde se manifiestan, mantienen las tradiciones ancestrales durante 6 semanas consecutivas y de mayor afluencia de personas en nuestro cantón, por lo que creemos que se debe realizar este estudio en otra época del año, ya que los resultados van a variar de muchas maneras. Señor presidente, ponemos en su conocimiento que este plan de movilidad no concuerda a la labor que cada operadora corresponde, dejando en claro que nosotros como compañías de transporte no nos oponemos a que nuestro cantón progrese. Solicitamos a usted, señor presidente, se digne disponer a la Agencia Nacional de Tránsito y a la provincial a que se deje sin efecto el citado plan de movilidad, ya que de aceptar dicho plan de movilidad se perjudicaría a nuestras compañías, como se lo piensa hacer. Tenemos la certeza de que todos merecemos trabajar dignamente en bien de nuestras familias y de la comunidad gironense. Por lo antes expuesto, señor presidente, en aras de la paz y de la tranquilidad, respetuosamente solicitamos brindar las atenciones necesarias al señor Herminio Álvarez, presidente de la Asociación de Azuayos Residentes en Quito, quien realizará todas las gestiones hasta poner fin a este impasse. Por la atención que se sirva a dar a la presente, anticipamos nuestros agradecimientos del señor presidente de la República, señor Franklin Panamá, señor Víctor Andrade, señor Juan Quito Isaca, señor Juan Puya, entre otras firmas. El equipo gironense de la Academia terminó primero a nivel nacional en la segunda etapa del campeonato de fútbol sala categoría B, desarrollado en este centro cantonal los días 25, 26 y 27 de mayo. Las aspiraciones del club Achira es llegar a la Serie A. Con estos resultados aspiran se considere como sede de la tercera etapa al Coliseo de Girón. Concluida la segunda fecha, dialogamos con varios de los jugadores. De inmediato compartimos sus declaraciones. Sí, aquí agradecido por los muchachos. Dimos todo en la cancha lo que se puede para lograr lo que quisimos hacerlo. Llegar, pasar esta segunda etapa, vuelta primeros, pero se pudo. Y con el apoyo de dirigentes, compañeros, se logró el objetivo que nos planteamos. Con este triunfo se convierten en el mejor de todos los que participaron en Babahoyo, en Quito y en Cuenca. Realmente momentos inesperados para ustedes. Sí, eso queríamos también, intentar meter aquí unos tantos goles para poder y lograr que la sede vuelta se dé aquí. ¿Qué dice su papá que le está viendo en los Estados Unidos? Un saludo para mi papi que me está viendo y gracias por el apoyo. Un saludo, que le quiero. Bueno, que fue uno de los más importantes, ya que esto nos permitió clasificar primeros a nivel nacional, y contando con esto tal vez puede ser que la próxima fase sea sede aquí mismo en el Cantón Girón. Quieren jugar acá ustedes, ¿no? Claro, como todos quieren jugar en su casa, hablemos, se siente bonito, hermoso jugar con su público, sabiendo que todo el día puede. ¿Qué tal eso de prácticamente este rato? Como usted lo decía y nosotros también ya lo decíamos al final del partido, este rato en la Serie B el mejor equipo está en Girón. Claro, prácticamente sería así. Como se dice, hablemos, nadie esperaba nada de Girón, ¿no? Pero como se ve, lo demostramos aquí todos los compañeros, ha sido un trabajo bastante que hemos hecho y nos ha dado bastantes frutos y estamos aquí
demostrando ser el mejor de la Serie B. ¿Qué tal eso de jugar, con su hermano, con Denilson? Es un gusto increíble saber que él es menor a mí y está haciendo un papel muy importante en su carrera. Felicitarle al muchacho que está haciendo muy bien las cosas. Bueno, usted también viene haciendo un buen rol. ¿Cuántos goles hizo ahora? ¿Uno nomás o hizo más? Uno. Uno. ¿Qué dicen sus papás ahí jugando los dos hermanos a nivel nacional? Claro, mis papás, bueno, esto va por todos mis padres, ¿no? Que yo soy aquí y mi hermano por ellos, que sin ellos tal vez no estuviera jugando. Siempre les apoyan, ¿no? Claro, ellos nunca nos han dado la espalda para nada. Así sea, para hacer una tontería, han estado ahí para nosotros. Pero aquí en esto tienen que apoyarles, ¿no? Claro, y ustedes sienten el apoyo de ellos. Siempre ha estado para nosotros y espero que siga siempre así. Teníamos que ganar más, por más de 5 goles y lo hicimos para quedar primero, de, como usted lo ha dicho, de Ecuador. Ahora esperar la siguiente etapa. Sí, ahora esperar la tercera ronda con... Quedan 8 equipos, la tercera ronda. Luego de esa ronda vienen los 4 que suben a la Serie A. Pero gracias a Dios hemos sacado resultados y... Como usted mismo dice, somos los mejores hasta los momentos de la Serie B. Pero igual no hemos ganado nada, toca seguir luchando. Esperar la próxima ronda, el sorteo que por lo que hemos escuchado se jugará 1, 3, 5, 7 y 2, 4, 6 y 8. Toca esperar a ver cómo quedaron los demás grupos y eso, para ver contra quién nos toca y esperar ansiosamente. ¿Tiene problemas en su vista, deficiencia visual u otros problemas que no le permiten ver la vida con claridad? Tranquilo, no se preocupe más y deje su salud visual en nuestras manos, en manos de profesionales. Óptica Control Visión, prevención para su visión. Efectuamos exámenes visuales con equipo computarizado para adultos y niños. Tratamientos preventivos de enfermedades oculares como perigium y carnazas, enrojecimiento ocular y cataratas. Además, cambios de lunas, reparación de gafas y armazones, lentes correctivos y de protección. Todo esto con garantía. Emitimos también certificados visuales para licencias de conducción y escuela. Le esperamos. Somos Óptica Control Visión. Prevención para su visión. La forma más segura de enviar y recibir dinero o encomiendas hacia cualquier parte del mundo, en especial Estados Unidos, está en Agencia Guayaquil, Agengua. Pago en minutos. Enviamos alimentos, medicinas, ropa, cartas, videos, licores y más. A New York, New Jersey, Minneapolis. Giros todos los días. Encomiendas martes, miércoles y sábados. Estamos en Girón en la calle Antonio Flor 336 y Córdoba. En Cumbe, San Fernando, Chumblín. En Agengua cancele planillas de teléfono, telefonía móvil, pago de catálogos. Agengua, giros y encomiendas rápidas y seguras. Trabajamos juntos de la mano ya, nuestra tierra progresando, unidos somos más. Gente noble que trabaja, nuestro pueblo es prioridad. Que empujar hombro a hombro, el progreso ya llegó. Trabajamos juntos. En Ecuador se construye la nueva minería. Estamos de regreso, amigas, amigos televidentes. En estos instantes vamos a mantener un diálogo y vamos a conocer un poquito más a las candidatas a Reina de Girón. Una de las 4 señoritas será la que nos represente durante el año 2018 y 2019.
Vamos a conocer a las cuatro candidatas. Vamos a empezar. Ellas han hecho un sorteo previo para hacer quién empieza primero presentándose. Pero vamos a prestarles nosotros. En primer lugar, tenemos a Daniela Hurtado. También nos acompaña la candidata Valeria Bustamante. Luego tenemos también a Erika Sigüenza. Y también nos acompaña Tatiana Guzmán, que es la candidata con quien vamos. Fátima Guzmán, y que es con quien vamos a iniciar este diálogo. Con las candidatas, en primer lugar, van a hacer una presentación de ellas, todos sus datos, a qué institución representan, y vamos a tener ya en sus pantallas a Fátima Guzmán. Fátima Guzmán. A ver, tenemos a Fátima en primer lugar. Compañeras candidatas a Reina de Girón, señor periodista, público televidente y personas que nos miran a través de este prestigioso canal, tengan ustedes muy buenas noches. Mi nombre es Fátima Guzmán, tengo 17 años, estoy cursando el tercer año de bachillerato en la Unidad Educativa Ciudad de Girón. Estoy representando al parador turístico El Chorro y me siento muy orgullosa de ser candidata a Reina de Girón. Buenas noches, señor Eloy Peralta, compañeras candidatas aquí presente y público televidente. Mi nombre es Erika Alexandra Sigüenza Patiño, tengo 18 años de edad y estoy representando a mi querido hermoso barrio El Progreso. Gracias. Gracias, Erika. De inmediato tenemos la presencia de Valeria Bustamante, bienvenida. Buenas noches, señor Eloy Peralta, buenas noches, compañeras, buenas noches, público televidente. Mi nombre es Cintia Valeria Bustamante Anguizaca, tengo 20 años, estoy cursando por mis estudios en la Universidad de Cuenca, estudio veterinaria y estoy representando a San José Parroquia La Asunción. Muy bien, gracias, Valeria. Vamos con la cuarta candidata, Daniela Hurtado, bienvenida. Buenas noches, licenciado Eloy Peralta, compañeras candidatas, público televidente. Mi nombre es Mayra Daniela Hurtado Carrión. Tengo 19 años, me encuentro cursando el segundo ciclo en Psicología Social en la Universidad Estatal de Cuenca y tengo el honor de representar a Molienda el Turista del señor Asterio Naranjo. Gracias. Muy bien, gracias Daniela. Hemos escuchado de las propias candidatas quienes han hecho su presentación. Vamos a conversar nuevamente con Fátima. Y les preguntamos, esta pregunta es para todas, ¿cuál ha sido la motivación que les ha llevado a ustedes a postular, a prestar su nombre, su persona para este torneo galante en el cual se elige a la reina del Cantón Girón? Vamos a escuchar en primer lugar a Fátima. Bienvenida nuevamente. Lo que a mí me motivó a participar como candidata de Reina de Girón fue el poder representar a la mujer gironense en su belleza, inteligencia, carisma, sencillez y humildad. Con todas estas cualidades quisiera retribuir a mi querido cantón, ayudando así a los grupos más vulnerables con ayuda del GAD municipal y al alcalde José Miguel Ushka. Gracias. Gracias, Fátima. Erika, por favor. La aportación social ha sido una de las cosas que me ha llamado mucho la atención. Gracias a mi querido barrio El Progreso, estoy cumpliendo uno de mis sueños, en representar a la belleza gironense. De antemano quiero desearles la mejor de la suerte a cada una de las candidatas aquí presentes y al GAD municipal de Girón, que está liderado por el alcalde José Miguel Ushka. Gracias. Gracias, Erika. Valeria, bienvenida. Mi motivación fue colaborar en mejoras en uno de los anejos de la parroquia La Asunción y a su vez sería un orgullo para mí representar así a Girón y gracias a la alcaldía. Daniela, bienvenida nuevamente. Lo que a mí me incentivó para participar en este certamen ha sido lo que yo realizaría en el ámbito social y cultural y también gracias al apoyo del señor José Miguel Ushka en el GAD municipal,
y con gente de buen corazón que podría apoyarme para así ejecutarlos. Bien, gracias, señoritas candidatas. Ahora, ¿cuál será la principal atención, cuál será el principal objetivo al cual ustedes se centrarán en caso de que sean electas reinas? Bueno, y todas ustedes, una será reina y las otras señoritas formarán parte también de la Corte de Honor. No es que solamente la reina queda para trabajar, sino todas, debe ser el compromiso y aspiramos que así sea. Todos los años ocurre lo contrario, pero esperemos que esto sí se lo cumpla, que entre todas haya trabajo y vayan en conjunto hacia el objetivo que se han propuesto. Fátima, ¿cuál será su objetivo? De ser electa a reina de Girón, me comprometo a realizar proyectos en bien de los más necesitados, como son personas con capacidades diferentes, adultos mayores, niños y las mascotas abandonadas, ya que ellos también lo necesitan, trabajando así con el GAD municipal y con la alcaldía. Gracias. Muy bien, gracias. Gracias, Fátima. Erika. Si Dios me diera la dicha de resultar reina de Girón, seguiría las obras sociales que están realizando el alcalde y la reina saliente. Gracias. Bueno, gracias, Erika. Valeria. Bueno, mi primer trabajo, si llegaría a ser electa a candidata, electa reina de Girón, mi primer trabajo sería con los jóvenes y juntos trabajar en lo que serían los valores que se han perdido en las familias y junto con la alcaldía de Girón. Gracias. Bien, gracias, Valeria. Daniela. Bueno, si es que yo llegara a ser electa reina de Girón, sabiendo que el tiempo es muy corto y la responsabilidad muy grande, yo haría mi mayor esfuerzo para así lograr dejar una huella muy grande en mi cantón Girón, con lo mejor que yo pueda hacer. Gracias. Muy bien, gracias Daniela. Bueno, ahora este, el torneo galante que se nos viene, ustedes están teniendo una ardua preparación, tenemos entendido, y va a ser un espectáculo de lujo, según nos ha informado la concejal que está a cargo de este torneo. Bueno, y aspiramos que así lo sea y todo ello requiere mucha organización, mucho tiempo, tiempo de ustedes que están dando y esperamos, les deseamos éxitos a todas ustedes. Ustedes deben estar enteradas también ya del programa, a ver si algo nos anticipan, si nos ayudan invitando a amigos, familiares y a toda la población gironense, para que disfruten, disfrutemos de estas festividades que se nos viene. ¿Cómo lo está viviendo usted, Fátima, y qué es lo que viene dentro de la programación que está ya estructurada? Hago una cordial invitación a todo el pueblo gironense y a aquellas personas que nos miran a través de este prestigioso canal de televisión a darse cita el sábado 9 de junio en el Salón de la Ciudad, Jaime Vallejo Herráez, ya que se comenzará con un torneo galante, como es la elección de la reina de Girón. Les esperamos, muchas gracias. Gracias Fátima. Erika, ¿cómo está viviendo también usted eso y cuál es el programa que nos puede usted anticipar al respecto? Les invito al pueblo de Girón que se acerque a la municipalidad de Girón a que adquieran ya sus entradas que se encuentran ya a la venta para poder disfrutar de lo que es la elección de la reina de Girón. Gracias. ¿Ya están las entradas a la venta? Sí, ya están las entradas. Muy bien. Gracias, Erika. Valeria, ¿cómo está viviendo? ¿Qué es lo que nos puede aportar más acerca del torneo que se viene? Bueno, en estas festividades va a haber un invitado especial, un cantante, Daniel Betancourt, entonces les invitamos a que nos acompañen en este certamen. Muy bien, gracias Valeria. Daniela, ¿qué más nos puede informar? Bueno, creo que en general hay de todo en estas festividades por nuestros 194 años de cantonización. Invitaría a propios y extraños para que así disfruten, porque nuestro Girón es Girón y es diferente. Gracias. Muy bien, gracias a Fátima, Erika, Valeria.
y Daniela por acudir a este medio y a través del mismo llegar a la población gironense, que es muy amplia, está en varios lugares fuera del país y ellos les están viendo y de hecho les están apoyando a cada una de ustedes. Y como reiteramos, la aspiración es de que este programa, estas festividades salgan de lo mejor, que este torneo, todas ustedes saben que una tiene que ser la reina y esperemos que luego de ello mantengamos esa amistad que al momento lo tienen y que el trabajo sea asimismo en conjunto para sacar provecho del mismo y que la reina y su corte de honor el próximo año también podamos decir que tuvieron un arduo trabajo y que hicieron lo que debían hacer y se propusieron. Gracias, señoritas, a ustedes. Entonces, la fiesta arranca el 9 de junio con la elección de la reina de Girón. Gracias. Hacemos un espacio publicitario. Enseguida estamos de regreso con ustedes. El Mariachi Monterrey saluda a Girón en sus 194 años de cantonización. Este sábado 2 de junio estaremos compartiendo una noche de música mexicana. Esto en el Salón de Recepciones Rincón del Río, porque Girón prende sus fiestas al son del mariachi. ¡Sí, señor! ¿Tiene problemas en su vista, deficiencia visual u otros problemas que no le permiten ver la vida con claridad? Tranquilo, no se preocupe más y deje su salud visual en nuestras manos, en manos de profesionales. Óptica Control Visión, prevención para su visión. Efectuamos exámenes visuales con equipo computarizado para adultos y niños. Tratamientos preventivos de enfermedades oculares como perigium y carnazas, enrojecimiento ocular y cataratas. Además, cambios de lunas, reparación de gafas y armazones, lentes correctivos y de protección. Todo esto con garantía. Emitimos también certificados visuales para licencias de conducción y escuela. Le esperamos. Somos Óptica Control Visión. Prevención para su visión. La forma más segura de enviar y recibir dinero o encomiendas hacia cualquier parte del mundo, en especial Estados Unidos, está en Agencia Guayaquil Agengua. Pago en minutos. Enviamos alimentos, medicinas, ropa, cartas, videos, licores y más a New York, New Jersey, Minneapolis. Giros todos los días. Encomiendas martes, miércoles y sábados. Estamos en Girón en la calle Antonio Flor 336 y Córdoba, en Cumbe, San Fernando, Chumblín. En Agengua cancele planillas de teléfono, telefonía móvil, pago de catálogos. Agengua, giros y encomiendas rápidas y seguras. Leoquina Cultural, por los 194 años de cantonización de Girón, presenta un homenaje a músicos, autores, compositores e intérpretes gironenses. Marcelo Lalbay, Marcelino Bermeo, la centenaria banda de músicos de Girón, dúo de los hermanos Arce, dúo Raíces y Claudio Vallejo, todos ellos con su propio acompañamiento y además con el acompañamiento de la Orquesta de Cámara de la Orquesta Sinfónica de Cuenca. Viernes 29 de junio, 20 horas en el Salón del Pueblo. Entrada libre hasta llenar butacas, con el auspicio del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón, Cooperativa de Ahorro y Crédito Señor de Girón, Farmacia Sebastián, Comercial Ordóñez de Bolívar Ordóñez y Mauricios Producciones. En Calzado Sebastián le ofrecemos todo tipo de zapatos para damas, caballeros y niños.
diversidad de marcas nacionales e importadas, modelos y colores para todos los gustos, además, uniformes estudiantiles y más artículos, productos con garantía y precios sin igual. Los esperamos en Girón, en la García Moreno y Arturo Sández, esquina. Les recordamos a la teleaudiencia que todos los partidos del campeonato de fútbol sala jugados en Girón los puede encontrar en el canal de YouTube de Achiras. Abuso sexual a menores es un artículo de opinión que nos envía el doctor Hugo Lucero Luz Uriaga. Textualmente dice lo siguiente. Siempre ha existido el abuso sexual a menores y casi siempre no ha sido visibilizado por una serie de circunstancias. Y es ahora cuando llama la atención al sacerdote una cantidad importante de denuncias a nivel nacional y local. Adquiere mayor relevancia cuando no sabemos los porqués recién se animan a denunciar víctimas que han sido abusadas sexualmente hace muchos años y que han dejado huellas físicas, mentales y psicológicas imborrables. Hoy más que nunca todos debemos ser oídos, ojos y voces ante la presencia de un abuso sexual. No podemos ocultar una brutalidad cometida por seres humanos en contra de niños, niñas y adolescentes. A propósito, en la pregunta 4 de la reciente consulta popular, fue aprobada la imprescriptibilidad para los delitos sexuales contra niños y adolescentes. Sin embargo, creemos que esta acción de carácter punitiva no va a frenar un desequilibrio social que requiere de la intervención de todos los estamentos e individuos, comenzando desde la misma, la familia, hasta el Estado. El abuso sexual no solo indica relaciones sexuales con menores, pues el concepto es diferente. Se refiere a todo contacto físico, sugerencias de naturaleza sexual, a los que se somete a un niño, niña o adolescente, aún con su aparente consentimiento, seducción, chantaje, intimidación, engaños, poder o amenaza. Además, que no se da únicamente en un medio violento o por poder o ignorancia, sino y con mayor frecuencia en un ambiente aparentemente bueno, incluso familiar o religioso. Ante esta realidad, insistir que todos somos parte de la solución cuando aconsejamos a nuestros niños, cuidamos de ellos incluso en el ambiente familiar, denunciamos a los depravados, exigimos que se haga justicia y sobre todo no tratamos de ocultar realidades que incluso pueden estar en nuestra familia o en instituciones respetables como la escuela, iglesia u otras, porque de otra manera somos cómplices y parte del problema. Reiteramos, este artículo lo escribe el doctor Hugo Lucero Luz Uriaga. Amigos, amigas televidentes, con esto concluimos la presente emisión informativa. Nos vamos a un último corte antes de salir. En Calzado Sebastián le ofrecemos todo tipo de zapatos para damas, caballeros y niños. Diversidad de marcas nacionales e importadas. Modelos y colores para todos los gustos. Además, uniformes estudiantiles y más artículos. Productos con garantía y precios sin igual. Los esperamos en Girón, en la García Moreno y Arturo Sández, esquina.